Parece que no le sentó muy bien. No lo toques, Daxter. ¿Quién sabe lo que el eco oscuro podría hacerte? Mírame, Jack. Soy bajito, peludo y me rasco en sitios extraños. ¿No podría ser peor? Tranquilo, sé lo que me hago. ¡Oh! ¡Uy! ¡Las manos están frías y pegajosas! No puedo mirar. ¡Cuidado, Daxter! Es el poder oscuro, Dax. Una especie de invisibilidad. Muy bien, pues basta.
Si hace mucho tiempo te hubieras movido así de rápido, aún llevaría pantalones. ¿Sabes lo que más echo de menos? La ropa interior suave, con el gustito que daba. Ay. Pero no sabes de qué hablo. Deberíamos irnos. Thank you.
de excusas. Me dijiste que se podía hacer, así que hazlo. Pero casi no hay tiempo. La estrella del día se acerca y ya sabes lo que trae. Lamentable. Sí, nos ocuparemos de eso en cuanto tenga acceso a las catacumbas. Sigue con tu trabajo y yo me encargaré de esos idiotas de refugio. Te prometo que conocerás a tus hacedores. ¿Por qué son tan importantes las catacumbas? Si es una de esas cosas precursor de ojos saltones. Saludos, gran guerrero. Tu regreso nos llena de esperanza. El futuro del planeta está en vilo. Los oscuros han vuelto a encontrar tu mundo y el destino se mantiene en la armonía entre el pasado y el futuro. ¿Entiendes algo de lo que acaba de decir? ¡Habla más clarito! ¿Vale? Necesitarás todo el poder que puedas reunir para sobrevivir, gran guerrero. ¡Puedo con ello! Se lo decía al alto, pequeñajo. ¿Eh? Mira la luz y recibe el poder, héroe. ¡Vale! ¡Ya me estás asustando! Dax, el eco oscuro. Lo siento lejos. Me encuentro mejor. Thank you.
Atención, pueblo de Spargus. Se avecina una gran tormenta. Preparad la ciudad. Jack, hay 4 esteparios ahí fuera de los que aún no sabemos nada. Quiero que salgas a buscarlos. Haz lo que sea para traerlos de vuelta. ¿Sabes qué alegría ha sido verte? Eres un tipo genial. ¡Suerte que me hayas encontrado! ¡Vámonos! Así se conduce. Te veré en la ciudad. ¡Socorro! Gracias a los precursores, llévame al transporte. Contaré todo a Deimos.
¿No tendríais que estar ya en la camita? Sí, bueno. Esa torreta solía ser la única cosa que nos separaba del cruel beso del desierto. Esa monada era como mi segundo hogar. ¿Quieres batir mi puntuación? Uy, no te preocupes, Jack gana todo el tiempo. ¿O no, Jack? Habéis dado una paliza. Vale, a veces hay que desbancar al campeón. La ley dice que el mejor tirador tiene un trofeo especial en honor a su habilidad. Este cristal es tuyo por ahora, pero lo recuperaré muy pronto. Deben ser rápidos. Llega aquí a tiempo si quieres la recompensa. Excelente. Resultas prometedor. Thank you.
antes. El único, el verdadero, la mayor alteza de todas las altezas. El magnífico, inminente... Basta de al grano. Perdón, me he dejado llevar. Te he comentado lo precioso que tienes el pelo. Pequeño. Sí, vale. Se ha convocado otra ronda de juegos. Es un combate a muerte. Buena suerte y que gane el hombre o, en algunos casos, animal más valiente. ¿Daxter? ¡Sí! Vaya, tenéis peor pinta que nunca. ¿Qué haces aquí? Perfeccionar mi técnica. Acabemos esto. Vamos, Sig. No pienso pelear contigo. Si no, nos matará a los dos. La ley de la arena. Lo siento, no es personal. ¡Blasfemia! Uno debe ser destruido. Realizad la prueba o enfrentaos al dolor. Sé que voy a lamentar esto. ¡Cogedlos! ¿Cómo osáis profanar la pureza de la arena? Sí, tu estancia en Villarrefugio te ha envenenado. Y tú, forastero, tú no mereces piedad. Debería arrojaros ambos a las fauces del desierto. No obstante, sí. Tus años de servicio como espía en Villarrefugio te dan la oportunidad de redimirte. Pero solo por esta vez. ¿Espía? ¡Cállate! Luego te lo cuento. Hay un nido de piechapas no muy lejos de aquí. Llevan un tiempo acosando a nuestros transportistas de objetos. Quiero que vayáis al corazón del nido y eliminéis a todas las criaturas que encontréis dentro. Os desearía suerte, pero entonces no la tendríais.